siento que son héroes. Bueno, yo les cuento, yo viajo a todos lados, voy a Ushuaia, voy a un montón de lugares y va conmigo a todos lados. Si toda la Argentina la tiene, ha recorrido toda la patria. Hace muchos años que la tengo. Así que bueno, quería que ustedes también tuvieran ese. Espere, que ya se recuerda. No, pero vení que ahora conmigo. Vení, claro. Vamos a ponernos por acá. No, pero yo no quiero salir. No, ¿cómo que no? Por si vos solo no. Mirá, si vos tenés que hacer el trabajo, ya que quedé. Dijo, si podía, va a venir. Porque esto lo agrega a ser. No sé qué tengo. Claro. Ya tenés la foto nuestra. Claro, ahí está. Teneme. Teneme. Listo, entonces subir un poquito más que se vea esta foto. Nos llevamos. Yo porque es poco el tiempo que tenemos, entonces medio que estamos a la familia. ¿Si vienen los demás muchachos también? Silvio no sé por el tema ese que de la mamá. Y Luna no sé tampoco. Pero qué bárbaro. No tendría. No tendría que haber hecho esto. Si no te hubiera hecho la interview por la. Pero como hacía. Bueno, pero muchas gracias. No tendría por qué haber hecho esto. Muchas gracias. Pero sí, cuando nos sacamos una foto, bueno, muchas gracias, muy amable, no tendrían por qué haberse conectado en esto. Pero yo, ¿qué pasó? Cuando ella me dijo todo lo que tenía que hacer, él estaba en la parte de evacuación con el Hércules. Y nosotros, yo estaba en el hospital que mismo que hicimos en Malvinas, ¿no? Porque yo fui el primer enfermero que llegué. Yo estaba en Comodoro Rivadavia, claro. Claro, vivíamos en Comodoro. Usted es la señora de Cantillo. Yo soy la señora de Cantillo. Porque sí. Yo ya me perdí. Que... ella, la mujer de Cantillito también se cuela en todos lados, pero no pudo venir. A ella la de que estaba en la foto ese día. No pudo venir, claro, porque estaba engripado. Ya lo mediqué y todo, así que se quedó en la cama. Entonces, le vamos a mandar también el. Porque todavía, no se lo tomen ustedes, ¿eh? No, todavía. No, si vive cerca de casa. Y todavía es una lástima porque él también vamos siempre juntos con Luisito de él, hay otro de la Armada que va generalmente y yo que soy de ejército. Y entonces yo le contaba que en Comodoro Rivadavia, el 82, cuando yo llegué a trabajar, me dijo Falcinelli, el doctor, él está escuchando y después lo escribí. La firma mía acá, dice Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, de Paraná, Entre Ríos, y sin anteojos no veo. A ver, leo lo que dice ahí. Por su patriótica colaboración a nuestra tarea, y por compartir como todo argentino un de bien nuestros irrenunciables ideales de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Él estaba, cuando nosotros sacamos una foto con Castillo, él venía atrás también, pero si no hubiera estado en la foto. Una lapicera. Pero él venía atrás nuestro y Castillito conmigo y la señora nos sacó la foto. Y fue cuando a mí me llamó la atención, ¿no? De cómo ella estaba compenetrada en el desfile. No, el tema de fuerzas de seguridad y todo. Siempre le encantó eso.